Señor presidente, honorable sala, tal como recién aprobamos un proyecto de acuerdo similar respecto de Kazajstán, estamos sometiéndonos a la aprobación de este proyecto de acuerdo que establece efectivamente la supresión del requisito de visa para los titulares de pasaportes diplomáticos, de servicios y oficiales entre el gobierno de la República de Chile y el gobierno de Georgia, que fue suscrito en Santiago de Chile el 17 de septiembre del año 2013. Se dio cuenta de esta iniciativa en la sala del Senado en la sesión celebrada el 20 de enero del año 2015, donde se dispuso un estudio por la Comisión de Relaciones Exteriores. A la Comisión de Relaciones Exteriores concurrió la Cancillería, su director jurídico, Claudio Troncoso, y este fue enviado al Parlamento por un mensaje iniciado por su excelencia la Presidenta de la República el 30 de septiembre del año 2014. En términos generales, contiene las mismas disposiciones que el proyecto de acuerdo que acabamos de aprobar, y hizo relación con un interés que tiene la Cancillería de ir aprobando justamente la supresión del requisito de visas para los titulares de pasaportes diplomáticos, de servicios oficiales entre el gobierno de Chile y otros estados. Por tanto, la recomendación, al igual que la anterior, es aprobar este proyecto de acuerdo.